Todos sabemos de qué estamos hablando. El liderazgo se compone de varias cosas. Quizás su primer gran insumo lo pone no el líder, sino el pueblo. El primer insumo es la confianza. El segundo, la credibilidad. Así las cosas, solo podría ser líder quien inspire confianza y sea creíble para la ciudadanía. Confianza en lo que se ha sido, confianza en lo que se representa, confianza en lo que se puede hacer. Credibilidad en lo que se dice. Como saben ustedes, en décadas anteriores había dado pie a toda una teoría del desarrollo en América Latina, precisamente el contexto contrario. Un contexto en el que se decía los bajos precios de las materias primas, básicamente las que producía América Latina, en el mercado internacional, suponían para nosotros la imposibilidad de satisfacer nuestras necesidades, porque a cambio lo que venía del resto del mundo eran unos productos manufacturados de carísimo precio. Todo eso dio lugar, por supuesto, a la famosa teoría de la dependencia, primero el estructuralismo y luego la teoría de la dependencia. Bueno, en esta década anterior pasó exactamente lo contrario. Los términos de intercambio eran términos de intercambio que facilitaban el proceso latinoamericano y que otorgaban a la izquierda y a la derecha esta especie de este contexto facilitador de un cierto consenso en torno a lo que acabo de decir. Mirar una democracia electoral, mirar una democracia constitucional o el Estado de Derecho, y a continuación mirar una democracia con su componente social, vale decir, la estructura económica social que sirve de fundamento al ejercicio de derecho. Y estas tres dimensiones son absolutamente indisolubles y yo las planteo única y exclusivamente con un criterio para facilitar un análisis. Pero a mi juicio, la democracia que no cumple con alguna de estas tres características está enferma o gravemente enferma. Es decir, los gobiernos de facto de Latinoamérica fueron tramados con la complicidad de partidos políticos, incluso con el apoyo de la sociedad civil y muchas veces con la injerencia foránea que prácticamente estaba centrada en Estados Unidos. Los cálculos de todo eran que dejarían prontamente el poder, cosa que no cumplieron. Eso tiene que ver en parte con la existencia de sistema democrático relativamente sólido. En segundo lugar, a un nivel mayor de prosperidad económica. La prosperidad, no hay nada que haga a la gente más libre y más crítica que la prosperidad y más fácil de someterse a la disciplina que la pobreza. Y en tercer lugar, la educación. Si la educación no es gratis, y por eso que en el mundo de la hacienda los hacendados veían en la educación, digamos, el comienzo del fin, porque la educación hace a la gente más informada, más crítica y que comulga menos con rueda de carreta. Entonces, eso es lo que tenemos. De ahí surge, creo yo, el empoderamiento. Hoy, 40 años más viejo o sabio, lo que tengo son más dudas que certezas. La única certeza es que tengo dudas. Desconfío de los que pasan por la vida con la panacea para todos los males del mundo bajo el brazo. Al final, la clave está en la libertad humana, en aceptar que no existe el determinismo de la historia, que todo puede ir en una u otra dirección, que los individuos y las sociedades son imprevisibles, que lo que queda es confiar en la responsabilidad y la libertad de individuos educados e ilustrados, en la profundización permanente de la democracia, en soñar una sociedad con mayor justicia y oportunidades, pero consciente de que somos parte de un mundo globalizado sin retorno, en el cual desaparecieron los viejos modelos del socialismo estalinista, se encuentran en reajuste los modelos de corte socialdemócrata y se debate entre los liberales cuál ha de ser la dosis imprescindible del Estado para contribuir a corregir ciertos desniveles.